Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Re que estuvimos tomando un café, hasta todo. Sí, charlamos. Estamos por irnos. Ya estamos por irnos. La gente acá dice, ahora se saludan estos hijos de puta. Uno cuando viaja, viaja con el ojo de lo que uno estudió por ahí. Entonces uno le presta atención a una cosa, por ahí vas dos personas al mismo lugar, sí. Y uno le presta atención a una cosa y otra a otra. Y en tu caso, que le prestes atención a la nutrición, después de encima de haberte recibido, o sea que tenés ya un ojo más armado con eso, está buenísimo porque vas aprendiendo de distintas culturas, porque no es que vas a recorrer solamente un país. Sí, no solamente distintas comidas, sino también la tecnología, que para mí hoy en día juega un papel clave. Por ejemplo, me ha pasado cuando estuve en Ámsterdam, había restaurante, eran 24 horas, todo electrónico, como las máquinas que tiran, digamos, las botellitas de agua, las latitas y todo eso, pero de comida. O sea, estaban 24 horas cocinando, exponían la comida ahí, casera, entre comillas, la gente iba y lo podía comprar. Capaz que acá todavía en Italia eso no se ve, pero sí, hay muchas cuestiones así. O por ejemplo, en España me pasaba de ir al supermercado y que elegía el pan que quería, lo ponía en una máquina y te lo cortaba todo y te lo llevaba ya cortado a tu casa. O hay una máquina para exprimir el zumo, lo mismo en el supermercado, y te llevas el zumo casero exprimido, como un montón de cuestiones que también hacen a la alimentación. Es muy importante saber leer, sí, el etiquetado de los alimentos, porque no todos, obviamente, son buenos los alimentos que la industria. Porque puntualmente la industria de los alimentos no deja de ser una industria que lo hace por dinero. Entonces va a haber un montón de alimentos que no van a ser saludables. Pero sí, muchas veces se utiliza, para mí, la tecnología para mejorar algunos procesos y que hacen que pueda ser más sencillo. Ponele, acá en Europa es muy común, vas al supermercado y encontrás todas las verduras cortadas, lavadas, listas para poner en el plato. Puede tener una ambigüedad muchas veces, pero si se sabe utilizar de una buena manera, puede ser también una buena herramienta para decir, bueno, llego cansado a casa y tengo un buen stock de esta verdura y la consumo, ¿no? Es más escaso el concepto de, para mí, verdulería y demás, que en Argentina, ponele que está la gente. Vas a comprar carne en la carnicería, la verdulería. Claro. Acá está como todo un poco más industrializado ya en general, ¿no? Claro. Entonces a veces es como que uno tiene que aprender a convivir, para mí, con las dos cosas. Con el alimento natural, que obviamente que sería la excelencia, pero también con lo que forma parte de nuestra vida cotidiana, que son los procesados y los ultraprocesados, que aunque no nos gusten, están presentes en la vida de todos, hasta en la mía, ¿no? Incluso, bueno, el ritmo de vida de cada uno siempre es difícil. Por ahí estás laburando todo el día o, qué sé yo, estás con tus hijos. Es muy difícil también encontrar la mejor alimentación, como lo mejor en cualquier ámbito de la vida, que uno quiere lo mejor, pero decir, bueno, espera, hasta acá estoy, no puedo entrenar porque no llego con los horarios, no sé, lo que sea. Sí, es muy difícil en general y más si puntualmente, bueno, vamos a lo que estamos hablando en esta entrevista, ¿no? De cuando uno enfrenta un proceso migratorio es todavía más difícil porque uno no solo no está lejos, ¿no? De su zona, de la llamada zona de confort, sino que de repente te encontrás en un lugar diferente. Muchas veces, a veces se habla otro idioma, con otra cultura, haciendo capaz un trabajo de un montón de horas que capaz ni siquiera te gusta, estás viviendo en un lugar que capaz que queda súper lejos o que capaz que no es del todo cómodo. Y son un montón de cosas que influyen, obviamente, en la vida cotidiana de cada uno, no solo en la alimentación, sino en otros aspectos en general, pero sí, porque deja de darle prioridad a algunas cosas, porque obviamente lo que más urgente es, bueno, estoy haciendo una ciudadanía, no sé, estoy buscando trabajo, entonces después el comer, sabés que estás comiendo mal, pero decís, bueno, de última, una vez que me acomode con esto, esto y esto, después lo vas postergando, como tantas cosas que uno, no sé, si vas al gimnasio, llega acá y no lo empieza a hacer. Sí. Pero llega un momento que decís, bueno, pará, tengo que, ni siquiera un momento, capaz que de entrada está bueno saberlo, qué tengo que comer o qué tengo que prestar atención. De hecho, para mí era muy interesante traerte porque está, por un lado, la gente que puede venir de vacaciones también y que se encuentran con productos en otro país y no sabe qué está comprando, porque también uno puede estar de vacaciones y comer bien, se da un gustito, pero a veces también. Y también el tema de el que viene a emigrar, me pasó a mí, en realidad todo esto es una consulta gratis que estoy sacando. Básicamente. Porque yo me pasa que digo, me aconsejaron un montón de productos, dije, vamos a comer esto, esto y esto, joya, lo venía haciendo relativamente bien en Argentina, vengo acá y no entiendo nada, no encuentro esos productos. Por más que le encuentre la traducción, no es que no haya un problema de idioma,
sino que son otros productos. Y yo estoy acá en Italia, que la cultura es bastante parecida. Y la idea de este canal es que lo escuche por ahí gente que está, no sé, en Holanda, en España, en otros países, y que también se encuentra con... ¿Y cómo leo? Ya en Argentina mismo, por ejemplo, o en Latinoamérica, donde no vea, es re difícil. Podés tener el etiquetado frontal, un montón de cosas que te ayudan a entender un poco más, sí, porque hay mucho engaño también. Y imagino encima cambiar de país, que ya te habías aprendido más o menos que hacía mal. Y me parece que está muy bueno que encima vos viajaste, sí, como dijimos. Sí, y... es que, a ver, para mí es importante posicionar la alimentación no solo como algo biológico, porque no solo nos alimentamos para, digamos, mantener la vida y demás, sino que también es un hecho sociocultural. Entonces depende mucho del lugar de donde uno está. Uno en realidad consume lo que también el entorno consume. No sé, en Argentina es muy clásico que si vas a merendar puede haber, no sé, un mate, unos bizcochitos, cuestiones que son directamente culturales. Justamente el desarraigo, cuando uno está en otro lugar, esas cosas empiezan a tener otro rol, empiezan a ser diferentes o ajenas, y hay que volver a darle una resignificación, para mí, a justamente lo que uno consume, cómo lo consume. Los productos cambian, las marcas cambian, y de repente te encontrás con un mercado nuevo de cosas que no sabes ni siquiera a veces ni cómo se llaman o qué tienen, ni siquiera sabes qué marcas son conocidas. Porque encima cambiás, acá en Italia, por ejemplo, me ha pasado que ni siquiera aprendés las marcas porque cambiás de supermercado y son otros productos totalmente. Sí. Cada supermercado tiene sus marcas. Entonces no es que decís, bueno, ya sé que esta, no, decís, sí, la puta madre, todo de vuelta. No, a ver, para tips, para decir, bueno, este alimento es más saludable que este, en cuanto a los ultraprocesados hablando, tiene que ver mucho la cantidad de ingredientes que tiene. Se recomienda que no sean más de 5 o 6 en la listita de ingredientes, porque si no es como que... Tiene un montón de cosas que deja. A partir del sexto que no le diste... Tenés una lechuga y tiene 700 ingredientes, es como que qué estoy comiendo, ¿no? Que no tenga más de 5 o 6. Prestar atención al contenido de azúcares, al contenido de sodio, a la cantidad también de colorantes y demás que pueda tener ese producto. Y también tener en cuenta que generalmente se ordenan de el que mayor cantidad está al de menor cantidad. Entonces, si el primer ingrediente va a ser azúcar, seguramente ese producto tenga un gran contenido. No, aparte no dice azúcar, 80% se dice azúcar y no sabes cuánto es. Capaz exacto, que... sí, exacto. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y también algo que utilizo yo, que lo descubrí cuando estaba en España, tenía una persona conocida que lo utilizaba y me dijo, che, fíjate esta aplicación, qué sé yo, la empecé a utilizar. La aplicación se llama Yuca, y lo que hace es, trabaja con la escala del Nutri-Score, no sé si alguna vez lo viste, no, que es una tablita que dice de la letra A a la letra E, y te marca. Que la A está en verde, creo, y después el otro va bajando. Sí, y el resto va bajando, sí, dependiendo de la calidad nutricional de ese producto. Lo va a evaluar en cuanto a la cantidad de proteínas, de grasas, de azúcares, de sodio, de aditivos, de colorantes, de conservantes. En esta aplicación entonces escaneas el código de barras del producto y te da como un resumen en 100 gramos, no por porción, sino en 100 gramos de producto, de cómo sería la calidad nutricional. Está muy bueno porque te sirve para que cuando uno va al supermercado, tampoco a veces se puede poner, ¿no?, media hora a leer. Entonces a veces termina siendo una forma de hacerlo un poco más rápido y también, agilizar un poco el ojo a la hora de decir, bueno, ¿qué producto elijo y qué producto no? ¿No? Al principio capaz que lo haces y después ya te acordás, ¿no?, qué marca de producto es la que utilizás. Yo actualmente, hoy en día, que estoy hace 4 meses acá en Italia, la sigo usando porque, nada, a veces voy y me pasa a veces que compro uno y digo, uy, capaz que no era tan bueno, pero bueno, la otra vez ya sé que capaz que ese no es tan bueno y elijo otro. Lo bueno es que en la misma aplicación te da opciones de otros productos similares de otras marcas. Entonces también es como que te da otras opciones más saludables. Sí, está buena la aplicación. Está muy buena, espero que patrocinen, sí, porque... Sí, está muy buena la aplicación. Que no nos mango, porque estamos haciendo buena publicidad. Y la probé, bueno, en España, acá en Italia, la probó mi amiga allá en Suiza, y anda, así que nada, habría que seguirla probando en otros países. Sí. Pero la verdad que está muy buena, está muy buena. Che, y después, uno piensa, viste, cuando habla de sodio, de aditivos, de colorantes, ¿en qué tipo de productos los puede encontrar? Los ultraprocesados que se dicen son cuando vos vas a algo congelado, al supermercado, que tenés, es eso, sí, y sí, los colorantes, o qué pueden llegar a tener. Y a ver, son todas sustancias que
no favorecen a la salud del organismo, básicamente. Por ejemplo, vos ves y ya ves el color de una gaseosa o algo y decís, sí, esto no es normal. Lo más alejado no, natural. A ver, siempre hay que tender a que la alimentación sea lo más natural posible, los alimentos más reales posibles. Si tuviéramos que hablar de, bueno, ¿qué sería lo ideal? Obviamente que lo ideal sería no consumir alimentos que vengan en paquetes o que estén procesados, porque es la naturaleza humana, ¿no? Consumir frutas, verduras, grasas saludables, como, no sé, aceitunas, palta, consumir huevos, carnes, pescados, ¿sí? Lo más natural posible y lo menos procesado, eso sería lo ideal. Pero yo creo que el desafío actual de la gente en general y también de los nutricionistas que se posicionan desde este lado es enseñarle a la gente a convivir armónicamente entre lo que sería el ideal del alimento natural sin procesar y el ultraprocesado, porque en el mundo en el que vivimos existen los ultraprocesados y conviven con nosotros. Y hay que naturalizarlos, porque también esa no naturalización, para mí, de este tipo de alimentos muchas veces deriva en que la gente se obsesione con seguir determinadas reglas dietéticas impuestas y puede generar un montón de... Todo lo contrario del objetivo que quieres llegar. Todo lo contrario, sí. Sí, yo leí que habías puesto, por ejemplo, en tu Instagram, que ahora la vamos a dejar acá abajo para que te sigan y todo, que claro, por ahí te genera un círculo de atracón, restricción, porque vos te restringís un montón de cosas y no puedes, dentro de una cultura no puedes restringir tanto esas cosas. Entonces termina apareciendo peor todavía. No, y volviendo a lo mismo, o sea, la alimentación es un hecho sociocultural. Entonces, la alimentación no es solo comer una carne magra con una ensalada, sino también es juntarte... Hablo desde mi lado de que soy argentina, ¿no? Y para mí, si yo me pongo a recordar qué es para mí la alimentación, es esperar los domingos los ravioles que hacía mi mamá, o es ir a una plaza con mis amigos y tomarme un mate con mis cochitos, o eso también es alimentación. Inclusive a la hora de viajar también, yo vi que viajaste, cuando estamos hablando que viajaste por Holanda, sí. Y que me dijiste, creo que fue fuera de cámara, ya no sé, que fue fuera de cámara, ¿no? Que probaste qué queso, qué esto, qué lo otro, sí. Y son cosas que cuando uno viaja también está bueno sentirse, estoy acá en Italia y quiero comer una pizza, quiero comer una pasta. Entonces también está bueno eso que decís, de que se integre, porque si no, no tampoco la vivís y suena medio como... Es que para mí esa es la clave de poder, digamos, normalizar el acto alimentario y no estar pendiente todo el tiempo a eso, sino, bueno, normalizarlo un poco más y también entender que para mí... en la vida siempre hay momentos, ¿no? No se puede estar al 100 del tiempo. Y menos si hablamos de un proceso migratorio. Personalmente, a mí me ha pasado, no se puede estar siempre al 100. Uno no puede dar el 100 de uno porque muchas veces la energía está enfocada en otras cosas. Cuando vos estás en otro país, la energía la tenés enfocada en hacer la ciudadanía, en conseguir un trabajo, en hacer amigos, en esto, el otro. Y a veces hay otras partes que se descuidan. Obviamente, no es lo que recomiendo. No lo recomiendo. Obviamente siempre hay que tratar de dar lo que uno pueda, ¿no? Lo que mejor pueda. Pero también entenderse para mí es importante en el proceso. Claro, y también está bueno esos datos que vos aportás porque vos podés decir, bueno, no me voy a cuidar de hoy, me junto con mis amigos, no me cuido, pero saber qué es, para mí la clave es cuándo sabés que estás cuidando o no. Porque podés decir, no, la semana comí bien y en realidad no comiste bien. Te engañaron con marketing, con lo que sea, y vos pensaste que comiste bien y ahí está el problema en realidad. Sí. También eso, o sea, el marketing hoy en día es muy, muy te boicotea porque la gente va directamente a comprar el cero, el light, el que es de color verde, claro. Porque son todas estrategias que le hacen a la gente para hacerle creer que quizá eso es mejor que otra cosa y quizá no lo es. O sea, lo que importa es lo que dice atrás. Lo que importa es lo que dice atrás y que sea, vuelvo a repetir, lo más natural posible, lo más natural que uno pueda. Obviamente que va a estar el momento, a mí también, yo a veces estoy a la noche mirando una película y me quiero comer un pedacito de chocolate y lo hago y lo disfruto, porque eso, vuelvo a repetir, también es la alimentación. Claro. Pero bueno, pero sos consciente, durante... si en ese momento decís, bueno, tengo ganas de comer esto, y no, eso es lo, para mí lo más grave, uno pensar que está comiendo bien y después te aparece, no sé, problema de salud o lo que sea, y decir, pero si yo estoy comiendo bien X cosa, y decir, no, en realidad estás comiendo cualquier porquería. Cosa. Sí. Sí, es y es una lástima porque uno en la cabeza se está restringiendo. Cuando en realidad, de última, si querés comer algo que te guste, comer algo más rico, capaz que te gusta más otra cosa y más sana incluso. Eso es lo loco. Sí, eso es muy real. Bueno, yo empecé a leer, digamos, mi segundo libro en italiano. El primero fue de infantil, así que no sé si contó tanto, pero sí, bueno. Sí. Y este es el segundo y es de nutrición y habla de la alimentación intuitiva. Y justamente habla un poco de esto, ¿no? O sea, el cuerpo
sabe realmente, si uno lo sabe escuchar, qué es lo que debe consumir, cómo consumirlo, cuándo consumirlo. Entonces también me parece un poco volver a escucharse uno claro. mismo, a escuchar los deseos y a no limitarse tanto sobre reglas externas que nada, esto, que pueden generar desórdenes en, sí. en la alimentación. Y que creo que socialmente eso pasa mucho porque actualmente vivimos en una cultura de la dieta donde sí. a la gente se le dice que prácticamente que debe hacer dieta, que tiene que comer solo esto, donde catalogan los alimentos como prohibidos, como claro. permitidos, y todo eso para mí tiene un impacto negativo en la alimentación. Claro. Sí, a la vez esos inputs que te generan de comer bien, de tener, no sé, mejor cuerpo, a la vez también te generan el input de viajar y comer todas las comidas que haya en el mundo. Pero entonces, ¿qué me crees que de mí? Entonces, ¿qué hago? Claro. No, yo creo que como todo es encontrar un equilibrio, sí. ¿no? Tratar de... A ver, en un proceso lo importante es lo que hagas la mayor parte de ese tiempo. Entonces, el objetivo es la mayor parte consumir claro. alimentos de calidad. ¿Qué son alimentos de calidad? Las comidas principales, incluir siempre verduras, incluir una proteína, como pueden ser huevo, legumbres, como es una proteína vegetal, o pescado. Incluir algún hidrato de carbono, que acá en Italia hay algunos. Sí. Pasta, puede ser una porción de pizza con vegetales, ¿por qué no? También es válido. Animarse un poco más, ¿no? Hacer los desayunos completos, agregar nuevamente siempre alguna proteína, siempre algún hidrato y realmente enfocarse en que sea algo que te guste, no imponerte cosas porque, bueno, está la dieta de tal cosa que dice que tengo que comer tal cosa y hay gente que lo termina haciendo como por fuerza. Claro. Y obviamente también, me parece muy importante, acompañar una buena alimentación con una buena hidratación, porque es muy importante la hidratación, un buen descanso, porque nuestro cuerpo, para estar saludable, tiene que tener un buen descanso y también una buena actividad. No digo ir al gimnasio y estar 2 horas haciendo pesas, sino digo decir, bueno, estoy activo, no puedo ir al gimnasio por el horario, por el dinero, por lo que sea, puedo salir a dar una vuelta, caminar un rato. Claro. Si estoy haciendo un trabajo sedentario, trato de hacer alguna pausa activa, moverme en algún rato que tenga. Porque considero que no es solo la alimentación lo que nos da, digamos, un estilo de vida saludable, sino también todas las otras cuestiones, todas las demás esferas que forman a una persona. Sí, sobre todo hablando de inmigración, que por ahí es un tema que más sale, también el tema del estrés de, no sé, estar buscando laburo y llega un momento que decís, bueno, ya estuve dedicándole 10 horas del día de tratar de buscar laburo, no lo encontré, mañana sigo, si no estás, te enfermas, y eso también. Exacto. Es como la alimentación, como todo. Saber que lo que uno consume como información, sea de los noticieros, sea de lo que uno hace en el día a día, que tenga como un límite, que tenga, porque también es otra cosa, también son parte de lo que altera. Pues comí bien todo el día, pero ¿y por qué me siento mal? Y pero estuviste haciendo, y es entendible igual, ¿no? Porque estamos atravesando. A ver, igualmente, hay gente que capaz, si yo voy y hago un análisis desde la parte nutricional, desde la parte cuántas proteínas, gramos de proteína consume, está excelente esa persona, pero capaz que se siente mal, capaz que está obsesionado con la alimentación y eso le genera un malestar a nivel anímico, a nivel de que está todo el tiempo pensando en eso. Entonces, no es solamente el hecho de consumir, entre comillas, de una manera ideal, es acompañarlo de un montón de otras cosas, porque somos seres integrales. No es solamente la alimentación lo que nos forma, nos forma también una esfera social, nos forman las personas con las que nos relacionamos, las actividades que hacemos, que nos gusten, que no nos gustan. Es un poco de todo. Sí, como siempre trato de adelantar acá en el canal, siempre hay grises en todo, no es todo blanco o negro, hay que tener en cuenta un montón de cosas y todo termina impactando, sí. Es eso. Es que es así. Y vuelvo a repetir, la gente que está en un proceso migratorio, a ver, personalmente considero que es un proceso donde uno muchas veces se enfrenta a la inestabilidad constante. Claro, tenés que decir, bueno, me voy a dormir, es otro mundo. Exacto, sí. O sea, es... Ahí es, estás sintiendo en la cabeza. Es una inestabilidad constante, donde uno se encuentra en un lugar en donde no hay nada estable alrededor, ni uno mismo. Sí. Entonces, desde esa posición es muy difícil a veces. Y también hay que entenderse, son procesos. Hoy en día, a través de las redes, todo el mundo puede hablar
de todo, es gratuito y eso es bastante peligroso a veces, sobre todo cuando uno habla de salud. Por eso para mí es muy importante no hacerle caso a todo lo que uno ve, ¿no? Informarse realmente sobre cómo es para no caer a realizar cosas que no son. Y también volver a la base porque, bueno, la idea del canal también es un poco eso, traer profesionales que puedan aportar. Hay mucho contenido de todo y a veces la valoración de qué es legítimamente es por la cantidad de likes, la cantidad de compartidos, que muchas veces de hecho está hecho a propósito para que sea compartible. Sí, sí, sí. Y la idea mía es traer gente que dé tranquilidad. Bueno, el otro día veía en el canal de un chico que tiene un montón de seguidores. Y hacía algo así como un batido donde rallaba el carozo de la palta, digamos, y después se lo tomaba y él decía como que esto era como una liposucción, una cosa así media descabellada, ¿viste? Sí. Y yo digo, ¿por qué la gente miraría este contenido? Pero tenía un montón de seguidores. Y él logró lo que quería, que capaz que no era la liposucción, sino que era que se comparta. Listo, y vos que estás creo, consumiéndolo, no lograste tu objetivo, porque estás siguiendo a alguien que lo hizo solamente para que se comparta. Exacto. Entonces es peligroso. Yo siempre también rompo la bola, que hay que tener cuidado con lo que uno consume. También con el tema de migración, con psicología, con todo el tema de la vida, en realidad. Porque es como que todo lo que era la legitimidad que se daba antes, ahora se modificó, que tampoco era antes. Que la televisión te decía la verdad siempre o lo que sea, pero ahora no hay ningún filtro, nada, entonces está bueno por un lado, pero hay que tratar de prestar atención a lo que está consumiendo. Sí, también yo creo que vivimos en el mundo de lo inmediato, entonces la gente termina eligiendo siempre lo que parece más sencillo y rápido, y yo creo que cuando se habla de nutrición uno lo tiene que hacer porque quiere mejorar, por eso yo nunca lo llamo dieta, como mucho lo llamo plan de alimentación. Y lo catalogo como un cambio en el estilo de vida. Exacto. Porque no es solo la alimentación, vuelvo a repetir, son un montón de otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Para que ese cambio sea duradero en el tiempo y quizás se hace poco a poco, pero es algo que realmente uno está cambiando, que le va a durar. Porque hay mucha gente que yo escucho que empieza una dieta y luego a los 5 meses la deja, porque son cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Porque uno no se está entendiendo en los procesos de uno y está exigiéndose cosas que claro, muchas veces todo, no nos podemos autodar. Después de todo son hábitos que uno tiene que incorporar. Entonces, así como pasa en la nutrición, pasa también en la psicología y en otros lugares más, no te van a dar una dieta para recuperarte porque, no sé, tenés... Yo a veces soy... Con el tema de la ansiedad siempre estoy ahí atrás. Que creo que estamos todos a esta altura. Todos, no hay una persona que le va a entrar la mano todo acá, mira. Todos tenemos el tema de ansiedad, entonces no es que decís, bueno, sigo esta regla y se me va la ansiedad, listo, para siempre. No, o sea, es un hábito que tenés que incorporar porque vuelve. Y aparte, la vida todo el tiempo te va a traer algo que va a despertar esa ansiedad. Lamentablemente es así. Lamento que estén de otro lado, pero va a volver la ansiedad. Si pensás que la dominaste, no la dominaste, va a volver. Sí, obvio, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a nuevos desafíos, a nuevas cosas. Y más estando lejos de la zona de confort, entonces la ansiedad siempre ahí. Pero está bueno, igual, que está bueno estos procesos, uno se enriquece un montón. Sí. Sí, yo personalmente, la verdad que viajar para mí es una de las cosas más lindas de la vida. Sí, sí. Me encanta viajar y siempre que hablo con gente que capaz me manda y me dice, uy, qué bueno, ¿dónde estás? Siempre le digo, mira. Como todo tiene su lado A y su lado B, no te voy a mentir, porque también, bueno, hoy hablábamos de esto, hay mucha idealización, ¿no? Del proceso de estar en otro lado, esto y el otro, pero la verdad que para mí cada segundo vale la pena. Yo ni bien llegué, un amigo mío me había dicho, que él ya estaba acá hace unos meses, me dijo, mirá, si yo me tuviera que volver, por el motivo que sea, yo ya estoy feliz, porque mi viaje ya valió la pena. Y creo que yo a cada momento siento esa sensación. Bueno, yo suscribo a lo que dijo tu amigo, porque también es un poco eso. Es eso. Sí, sí, porque es muy intenso todo, tienes muchos aprendizajes que incluso yo creo que los terminás haciendo capaz que muchos años después de que ya hiciste este proceso, que te das cuenta de cosas que incorporaste o razonamientos, está muy bueno. Sí. Ampliás tu marco teórico, por así decirlo, y está bastante bueno eso. Sí, enfrentarse a la incomodidad para mí es clave para seguir creciendo. Yo, por ejemplo, acá me obligué, hoy hablamos fuera de cámara, mientras meto los cordones, me obligué a no hacer amistades argentinas, no hacer amistades argentinas. Por ahí sabía que se juntaban y no me juntaba, pero yo porque no tenía el idioma italiano.
Entonces digo, bueno, quiero ver si me puedo juntar con italianos para forzarme o hacer trabajo con italianos. O sea, digo, igual, no es que tampoco me negué, tampoco mucha gente quiere estar conmigo. Y después pero... se dio y mejoré el idioma y digo, wow, wow, pues o sea, la pasé re mal, porque no es lo mismo sentarse un rato a charlar con otro que habla tu idioma, no, que el otro, y era como... Y hoy en día estoy sacándole frutos a eso y así, a ver si me pueden contactar si quieren. No, pero esas boludeces son boludeces en el sentido de que son choques culturales, son choques, puede ser el idioma como puede ser otra cosa, y después ves el resultado, o sea, la pasaste relativamente mal del lado B, pero te fortaleces. Hoy en día puedo buscar otro laburo, también yo soy muy caradura, y he buscado laburo, es un puntazo. Entonces por ahí me han tomado y digo, qué hijo de puta, no sé, una mierda italiano. Entonces, y después va avanzando y esa caradurez inicial que la pasaste mal, te dio herramientas para... Que sí, nunca sabe uno después en dónde puede utilizar ciertas habilidades que aprendió. También el tema de ser cara dura está bueno. Es un puntazo. Estamos acá, mira, estamos acá. Sí, es un puntazo. La gente nos mira como diciendo esto todo, ¿viste? Ah, mira, son dobros. ¿De dónde serán? ¿Cómo? ¿Qué harán? Sí. No, sí, olvídate. Eso para mí es clave. Yo personalmente capaz me cuesta un poquito aún la cara durez, pero me parece clave para poder conseguir un montón de cuestiones que nadie va a venir a la puerta y te va a decir, hola, tengo el trabajo o la solución a tal cosa. Uno tiene que ir en busca de eso. Sí. Y personalmente, bueno, un poco me pasa con la nutrición, ¿no? Yo llegué a Ibiza, me puse a trabajar de camarera porque en su momento ni siquiera te había recibido el título. Y cuando lo recibí, empecé poco a poco a tener algunos pacientes medio aislados, pero siempre un poco de energía traté de darle ahí, ¿no? Hoy en día me sigue pasando acá. Siempre tratar de dar un poco de energía también a lo que uno quiere, al deseo que tiene, para mí es importantísimo. Sí, también está bueno que si uno viene para acá, que el otro sepa a qué se dedica uno. Entonces, pues estás como camarera en Ibiza. Y si podés charlar un segundo, sí, yo soy nutricionista. Y no por una cuestión de, ay, no, yo estoy haciendo este trabajo, pero no es lo mío. Sino es para que el otro sepa que está bueno, porque también se genera en contacto, vas viendo, nunca sabes la vuelta de la vida. No. Y por ahí terminás trabajando en lo tuyo, si es lo que querés. Porque después hay gente que por ahí dice, no, cambié de vida y me gustó otra cosa. Todo es muy amplio, pero. Es recontra amplio el tema, sí. Y yo, porque ya sé que siempre la gente putea, y te por la duda, qué sé yo. Yo digo, yo siempre me atajo. Bueno, vos habías puesto un posteo de Navidad a la fiesta que la gente por ahí. Uno, voy a morfarme todo, pero mañana. Me mucho ahí. Sí. O puede pasar en lo que acá son aperitivos, que la gente se dice, bueno, hoy me ha pasado con un amigo italiano incluso. No, hoy no como nada en todo el día porque en la noche me le voy a comer todo. ¿Y está bueno ese tipo de hábitos? De... No, claramente no. Gente, no lo hagas. No, claramente no está bueno. O si bueno. Me morfé todo, mañana, no sé, no como en todo el día porque... No, porque sería de nuevo volver a lo que hablábamos de alimento prohibido, alimento permitido y como autocastigarte por haber comido mucho. Sí. Que no debería ser la manera de manejar la situación. También entra muy en juego la cantidad, no es lo mismo que me diga, bueno, hoy salí del trabajo, me pasaba el otro día, tuve un paciente en Barcelona online y él me decía, yo dos veces por semana voy con mi amigo y me tomo una cañita, lo que le llaman así a la cerveza en España, y yo le digo, bueno, si te tomas una, me parece que está bien, no me parece que sea necesario quitarla, porque quizá el hecho de sacar eso haga que él no vaya más con su amigo, que se aísle un poco más socialmente. Entonces, son un montón de cosas que hay detrás de esa actitud de, bueno, no, sacalo. Claro, a mí me parece que hay que saber medir la cantidad, no es lo mismo que vaya si digas, bueno, me tomo 15 cañitas a que te tomes una. Sí. Además, el objetivo, porque por ahí si me acuerdo, yo tuve una profe en gimnasio que era de físico-culturismo, era mina. Y por ahí, claro, me decía, no, esta semana no puedo comer ni una gotita nada porque tenía que ir a competir y qué sé yo. Uno no está tampoco el gramo. Obviamente depende del objetivo, tal claro, cual. Sí. A ver, un físico-culturista claramente vive prácticamente por y para su cuerpo. Y por eso también lo digo, porque por ahí uno a veces se pone exigente, pero tampoco es que estás compitiendo con no sé qué. Y también está aparte esa de la alegría de estar con un otro. O sea, igual acá hablamos más o menos. Sí, también, a ver, hay mucho... Socialmente hay mucho estigma con la imagen corporal y para mí eso poco a poco hay que empezar a correrlo de escena, porque la diversidad corporal existe y aunque el otro día compartí una frase que me pareció muy interesante, porque decía, aunque todos hagamos la misma cantidad de actividad física y comamos exactamente lo mismo, no vamos a ser iguales. Claro.
Entonces también viene por ese lado, ¿no? Hay mucha bajada de línea para mí social en cuanto a, bueno, tengo que hacer dieta o tengo que ser de tal manera físicamente, y no es así. Yo creo que lo importante es centrar en otro lado la mirada, en la mirada de la salud, en la mirada de si hago una actividad que sea porque realmente me gusta y porque me motiva, no porque la hago porque quiero lograr tal cosa. Obviamente que existe la gente que lo hace, sí, capaz gente que vive de eso, pero yo recomiendo que no, que seamos un poco más relajados en cuanto a eso. Bueno, yo te quería hacer preguntas por algunas comidas en particular que se me vienen a la cabeza. Sí. Porque esto de cambiar de país, y esto será bueno, será malo, qué sé yo. Leo, yo trato de leer, pero digo, no soy nutricionista, o sea, dato de más o menos, ¿viste? Y, por ejemplo, hay uno que del otro lado de la cámara van a decir que es, el dios de nuestra comida, porque es barato, rinde y se hace rápido, que es el cuscús acá, porque no sé lo que tal, vos lo has comprado. Sí, sí, sí. ¿Es bueno o malo? Con cuidado lo que respondes. Con cuidado. No, para mí es válido. Es válido. ¿Qué es? Sí. ¿Como un arroz, digamos? Sí, es como un hidrato, tipo, es sí. Válido, es válido. ¿Qué otro te podemos nombrar así que decimos, y esto qué mierda es? Kefir. ¿El kefir? Ese ¿qué no onda? ¿Lo ubicás? Sí, sí, sí. Ah. Mucha gente en Argentina lo hace de manera casera, el kefir. Sí, sí, sí. Tiene todo un proceso para hacerlo de manera casera. Pero sí, también es bueno. Sí, yo personalmente no lo consumo. Pero sí, me parece que es un alimento saludable. Es considerado saludable. Mucha gente vegetariana, vegana, lo incluye. Yo vi que subiste una foto que era en un McDonald's que tenía zanahorias y qué sé yo. Y eso pasa con todos los productos y es re loco. ¿Qué cosas viste así? O eso mismo, si querés nombrarme un poco de... Sí, bueno, ¿qué onda? Para explicar a la gente, ¿qué significa eso? Que un McDonald's tenga zanahorias y vos digas, esto es saludable. Sí, un poco tratar de convencer a la gente de que lo que ellos venden es un poco más saludable de lo que se cree. Que es bastante relativo. O sea, obviamente, si vas a McDonald's y te comes una ensalada, no creo que tenga nada de malo, pero que McDonald's trate de hacer ese marketing... Detrás hay un montón de bajada de línea, como diciendo la hamburguesa que hacemos no está mala, comela. Hay un lugar también que tiene uno que hacen como que van pedaleando. Sí, ¿no? Ese era de Tokio. De Tokio. Que yo lo había visto, sí. Que en realidad era para cargar el celular. O sea, pedaleabas para cargar el celular, pero vuelvo a repetir, es todo una bajada de línea por detrás de por qué tendrías que cargar el celular haciendo ejercicio mientras comes, un poco enroscado. Sí. El objetivo no es hacer un producto. Obvio. A ver, debe haber empresas que sí, no digo que no. Pero el objetivo en general de la industria de alimentos hoy en día es hacer un producto más barato, que sea más rico y que la gente consuma. De la salud la corremos, porque si no hay un montón de aditivos, conservantes, colorantes, el jarabe de maíz de alta fructosa, hay un montón de cuestiones que no le agregarían a los alimentos. Pasa también, es difícil también el lado, obviamente, uno entiende la demanda, porque la demanda es, sí, quiero cuidarme, pero en realidad quiero que sea rico, que esté buenísimo, entonces es bueno, que le hacemos un poco de marketing como que es saludable para que sea, entonces... Sí, ahí. También eso, ahí entra en juego mucho de cada país la regulación que tenga, que eso es muy importante, cómo regulen el tema de la industria de alimentos, que bueno, hace poco en Argentina, con lo del etiquetado frontal de los alimentos, fue como una bajada de línea para decir, como que venció, digamos, la gente que estaba a favor de la salud. Porque es una manera de que la gente pueda visualizar de manera más rápida qué tiene realmente ese producto. Sí. Después pensaba en el tema de cómo vos haces atención hoy en día online. Sí. Y la idea tuya es que después hacer un consultorio por acá. ¿O? De momento la idea es seguir online, porque bueno... Vuelvo a decir esto de que me gusta realmente viajar, así que me gustaría seguir viajando. No, aparte, es parte de la formación viajar, porque si vos viajás, te estás formando, ¿no? Es que, o sea, es la realidad. O sea, si mañana te aparece una persona que está viviendo en Eindhoven, Holanda, y vos sabés que estuviste ahí, que guarda con este queso o comete esto. También saber qué es lo que hace el local. Viste que acá en Italia, por ejemplo, está el que toma el aperitivo. Sí, entonces vos sabés cuál es la cuestión cultural de cada lugar. Está repiola eso. Es parte de la formación. Sí, y también hay cuestiones tipo más técnicas. Ponele, me pasaba en España. Almuerzo le llaman a lo que nosotros le llamamos colación. Entonces también fue como un cambio, y comida sería el almuerzo. Entonces ponele un plan para España, le tuve que cambiar ahí. Y esas cositas te los va dando también el hecho de ir trabajando en diferentes lugares. Sí, bueno, esas son las cosas por las que quería que estés acá, porque obviamente está bueno, todos los nutricionistas saben un montón y demás, pero me gusta traer a alguien acá para este canal que tiene mucha gente viviendo, viajando y demás, que tenga en cuenta esas cositas, porque para mí suma mucho. Sí, 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 obvio. A mí la verdad que son pequeñas cosas que
cuando estaba allá o en otro momento, o sea, cuando estaba en Argentina ni lo pensaba, que la alimentación podía variar tanto, ¿no? Sí. Obviamente que sí se sabe que varía de un lugar a otro, pero a veces no se dimensiona cuánto. Después para... También la disponibilidad de alimentos. Sí, también, es verdad. Sí, porque hay lugares que decirle, eso... comete tal cosa, y pero estoy en un no, pueblo que no... existe o no, no hay. Sí. O también acá, yo creo que la disponibilidad a veces es un poco más amplia porque la gente puede acceder a otro tipo de alimentos que, por ejemplo, si me refiero a Argentina, hay mucha gente que, no sé, no creo que hoy en día utilice el parmesano de manera libre, como claro, capaz yo acá agarro el coso de parmesano y pongo así, claro, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. O la palta, que es un alimento que es bastante caro, y que acá es... Pero esta, se puede... después es una liposucción con la palta, ya digo. Sí, 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 sí. Así que... Sí. Que hablaban del tema y alguien que está viendo acá decía, sí, como que acá hay mucha oferta respecto a Argentina. Muchísimo. ¿No? Mucho más instalado el tema. Y sí, en los supermercados hay, si no me equivoco, estantes, secciones, sí, digamos, para celíacos. Sí, sí, sí. La verdad es que acá hay gran cantidad de alimentos para celíacos, para veganos, y eso me parece genial. Porque, a ver, acá la gente lo demanda mucho más. Hay mucha más, digamos, más poder adquisitivo para comprar y más variedad también a la hora de alimentarse. Y sobre todo para mí, cuanto más, digamos, son los países más del primer mundista, por llamarlo de alguna manera, más aún hacen hincapié en alimentación basada en plantas, más alimentos para veganos, para vegetarianos, para celíacos, un montón de opciones. Y eso me parece muy interesante, sí. Con respecto a lo que son los turnos online que vos das y demás, ¿qué tiene que tener la persona que por ahí te contacta? ¿Una balanza? Porque, ¿cómo se controla la distancia, por ejemplo? Bien, ese es un gran punto a hablar. Sí. Depende mucho de la persona. A ver, personalmente trato de tener un enfoque no pesocentrista. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente se quiere pesar, se puede pesar. Pero no es que, digamos, el éxito o el fracaso, por así decirlo, no depende de una balanza, porque es solo un número. ¿Lo podemos usar como una herramienta más? Sí, pero no va focalizado ahí. Yo creo que me focalizo un poco más en lo que es cómo se va sintiendo la persona, los cambios que va a notar, porque los vas a notar a los cambios. Si vos te empezás a alimentar un poco mejor, empezás a hacer ejercicio, vas a tener otro tipo de ánimo y se va a notar, vos mismo lo vas a notar de que estás mejor. No es necesario que te lo diga un número o una medición. Pero sí depende de los objetivos. Capaz que si tenés un objetivo más, aumentar masa muscular y demás, puedo llegar a hacer algún video tutorial, tengo, sí, de cómo deberían las personas medirse para pasarme las medidas y ir viendo la evolución. Pero no sería la idea focalizar ahí el enfoque, sí, ¿no? Sí, porque hay un montón de cuestiones, como decís, incluso las medidas de la ropa, de la energía con la que uno se levanta, con la que hace la cosa. Para mí hay que enfocarlo ahí, más que en el peso y en la... Pero tenés, por ejemplo, en los planes, bueno, depende del objetivo, por ahí el tema de control, porque te van a decir, pero yo quiero pesarme, que ya me compré la balanza y ahora me voy a pesar. Porque yo he ido una sola vez en mi vida, o sea, un par de veces a un nutricionista que por ahí te hacía también, que te mide las grasas, esa cosa también la haces que la haga la persona, para, ¿cómo haces, qué tiene que tener la persona para medirse? No, un centímetro bien. Y no mucho más. Bueno, con eso lo podemos hacer, sí. O sea que no hay problema en eso. Pero vuelvo a repetir, trato de sacar el enfoque de ahí. Es parte del hábito que querés que mejoren en la... Sí, me parece interesante sacar el enfoque sobre todo del peso, que no es algo que dé una referencia, digamos, muy válida, porque es como que uno pesa el cuerpo, pero pesa todo. Masa muscular, masa grasa, la cantidad de agua, son un montón de cuestiones que si no las discriminás bien es como que no tiene... Sí, es un valor que aislado no te dice nada, tiene que estar en un montón Es un número, sí, no mucho más. Entonces... está bueno acompañarlo de otras herramientas, como vos decís, mediciones corporales, de perímetros y demás, pero tampoco hacer el foco ahí. Para mí el enfoque está en cómo se siente la persona. La gente te puede llegar a decir, ¿y cómo mido yo que estoy bien o mal? Porque quiere el número la gente.
Y si quiere el número, se puede hacer. Sí. A ver, si quiere el número, la persona puede pesar o se puede medir, no va a haber problema. La verdad que lo notaste, notas la diferencia. Estás una semana comiendo bien. Hasta en la ropa también lo notas. Sí. Sí, ¿no? Si quieres el número, por fuerza, como decís acá, el número del talle del pantalón, de cosas, te vas a dar cuenta. Que te queda cuenta mejor y qué sé yo, la verdad que decís. Te vas a dar cuenta. A ver, yo tengo una mirada un poco diferente, capaz, de lo que se conoce como un nutricionista, que por lo que escucho, digamos, decir, siempre como el nutricionista es el que vas y te dice, bueno, ¿qué comiste? Te dice exactamente cuántos gramos de cada cosa tenés que comer, que te tenés que pesar, esto, lo otro. Yo tengo una mirada un poco más humanitaria. Y después es inviable también eso. Es como, es inviable que te digan, no, esto es, que si es un plan de rescatarle, es insostenible en el tiempo. Es insostenible en el tiempo. O que te digan, bueno, tenés que consumir tantos gramos de tanto. Bueno, sí, capaz lo podés hacer, no sé, cuando estás en tu casa, pero vos, por ejemplo, no sé, almorzás fuera de tu casa algún día. Sí. Que te lleva la balanza, claro. Todo lo de la heladera, lo vas a hacer. Es como un poco, hay que ser un poco más flexible. Es re loco, a veces veo que en los gimnasios ponen balanza y es como obvio que estás perdiendo un montón de agua y te pesás. Exacto. Y decís, y la gente pero contenta, bueno, ¿viste? Socialmente, vuelvo a repetir, hay mucha bajada de línea desde ese lado. En general, acá en Italia lo veo un poquito más que en otros lados. La gente está un poco ahí, aún con todo este pensamiento. En Argentina me parece que ya hay un montón de nuevas formas de ver la nutrición, esto de no peso centrista, diversidad corporal, son un montón de conceptos nuevos que me parece que es a donde estamos apuntando, a donde hay que apuntar, para evitar generar problemas a nivel nutricional que se pueden evitar si uno tiene una mirada un poco más allá, ¿no? Un poco más integral. Sí. Te quería hacer una pregunta que se me ocurrió pensando en la cómo come el italiano y que hay como un cierto, no sé si mito o realidad, de que cómo es que comen tanta pasta, tanta pizza, se dice, y que son flacos, por ejemplo. ¿Es real? ¿Todavía no tenés la posibilidad de decir sí, se no se da? ¿O qué es? ¿Comen pocas porciones? ¿Cómo? ¿Tienes una explicación o estás ahí viendo de reojo? Si esa afirmación es real también, porque por ahí... Para mí depende. A ver, sí es verdad que acá... A veces me pasa que voy al supermercado y yo soy muy curiosa y miro lo que está comprando el de adelante como para curiosear. ¿A qué supermercado va? Porque no me gusta que me revise la comida que yo compro. No. Me gusta mirar a ver qué está comprando el otro. Generalmente voy a comprar leche, galletitas, dulces, porque generalmente desayunan el café, leche, galletitas, mucha carne, mucha pasta. Y es verdad que tienen una cultura donde consume muchísima pasta sola. A ver, no me parece mal consumir pasta, pero sí me parece incluir alguna cosita más. Por ejemplo, a un plato de fideos le podemos agregar un poco de queso, un poco de verduras y ya cambia la cuestión. Sí. No es solamente, digamos, una pasta con pomodoro, sino agregarle un poquito más de nutrientes. O una pasta con atún, no sé, tomate, zanahoria, ya tiene otro color. Sí, también las cantidades. También las cantidades. Sí. También acá, a ver, tienen muy arraigado esto de antipasto, primo, segundo. Toda esa cuestión que uno dice, ¿cómo voy a hacer para comer todo esto? Que me pasa a mí, porque nosotros estamos acostumbrados a que comes un plato y ya está. Acá es como que son 250.000 platos, pero bueno, también son porciones más chicas. Mismo el spritz que te dan o el aperitivo, no es que se ponen en pedo tomando 80 cervezas, sino que es un gozo, chau, no sé, como mucho, dos. Pero bueno, vuelvo a repetir, para mí depende mucho de la persona, pero sí es verdad que hay una cultura un poco arraigada con eso y también con el café, por ejemplo. El café hay un consumo súper alto, la gente más o menos consume entre 4 o 5 cafés para mí por día, así al hilo solos. Y es un montón. Pero bueno, eso es típico de acá, como también era típico en España salir a las 9 de la mañana y ver a la gente que se estaba tomando una cerveza. Y allá es totalmente normal. Entonces también depende mucho, eso es arraigado totalmente de la cultura, como nosotros el mate. Hay gente que se levanta y está con el mate todo el día en la mano. Es muy de la cultura. Eso está re bueno porque te enriquece mucho posta para saber que uno no tiene la verdad. Eso a la hora de salir a otros países decís, claro, esto tiene otra alimentación y no es ni mejor ni peor, así con todas las ideas de la vida y qué sé yo. De todo. Pero antes de cambiar de tema, no sé, quería acordarme una anécdota que tuve hace poco en el supermercado, cuando vos decís que compren los demás. Yo estaba comprando así, viendo qué cerveza compraba, qué sé yo, y de repente veo un flaco
de así, viste, pero desesperado. A nivel venía caminando por el pasillo, sí. Y dijo, es esta, viste, agarró, empezó a agarrar latitas, se agarró como 15 latitas de un, pero un nivel de desesperación. Y siempre la misma marca. Estará muy buena esta birra, porque y yo digo, nunca la he visto. ¿Qué onda? ¿Es un local que está comprando esto? Y digo, ah, cargó todo así y se fue. Yo me la tengo que probar. Digo, sí. Este chabón está entongado con lo del supermercado o algo. Compré, creo que se compré una o dos. ¿Cuándo compré? No me acuerdo. Una compré, qué mierda que era eso, la concha de garra. Bueno, vos estás en Netuno ahora, acá cerca de Roma. Sí. No te quiero hacer perder mucho tiempo también, porque ¿cuándo tenés? ¿Una hora de viaje? 1:20. La verdad que me gusta viajar en tren, sí. Así que voy tranquila ahí escuchando música. ¿Te enganchaste con Sanremo acá, que estuvo Sanremo? Sí, me enganché con Sanremo. ¿Sí? Ya canto canciones de Sanremo. Ah, bien ahí. Y sí, ¿cuál te gustó? Imposible no cantar. Gali se llama. A mí también, la que está con el hipopótamo, sí. Ese. Sí, sí, sí. Sí. Me gusta, me gusta. Acá todo el mundo estaba con eso. Fueron como cuatro días de paro nacional, sí, para ver el lugar. Sí, yo no soy tan. No sé si soy tan la música tipo pop así. Pero lo miraban, viste, ya se enganchando, y pasa que vas trabajando y en el trabajo están todos hablando de eso. En el colectivo están todos. Y al final terminás hablando de eso y hasta terminás enganchando para ver quién ganó, quién no. Sí, es como, también está bueno, como una. Yo lo tomo como una forma también de estar en contacto todo el tiempo con el idioma, como que también me gusta. Y ahora que puedo hablar un poco más. Ya algunas canciones las canto. Ah, bien ahí. Como que tienen otro sentido. Al principio era como repetir algo medio. Sí. Pero ahora que tienen otro sentido, como que hasta me engancho un poco más. Es que parte también de cómo aprender el idioma, cómo integrarse, como dije yo, pues yo he tenido charla con señora por ahí. No, sí, para mí gana tal o tal, está bueno. Es re entretenido. Sí, sí, la verdad que es una buena manera para meterse de lleno en la sociedad. También miro Netflix en italiano, todo. Bueno, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué viste? ¿Una peli, una serie, algo? Sí, la serie esta, Mare Fuori, que están. Ah, no, ¿acá? Mare Fuori. Toda Italia está mirando esta serie. ¡La puta madre! ¡Nadie me contó! Sí, están lo especial que tiene es que hablan en italiano, pero también en dialecto napolitano, porque es de Nápoles. Sí. Entonces tiene partes que tienen el subtítulo, un poco ahí confuso eso, pero sí, está bueno. Pero estamos haciendo una campaña para que ella venga de este lado también. Sí. Mira, a ella tampoco le gusta la cámara, ¿no? No, a mí no me gusta la cámara. No estoy acostumbrada. Me dijo pixelame cuando va a hablar. Puntualmente no lo sé explicar, porque en la realidad no me focalizo tanto en lo que son patologías, sino que trato más de focalizarme en lo que sería educación nutricional y más desde otro lado, así que no quiero hablar sin saber. Sé que es gastrointestinal, pero creo que es como todo, que se crean como tendencias y todos empezamos a hablar de ese tema. Claro, sí. Todos hablamos de todo y a veces sin saber. O a veces transmitiendo la misma información, lo cual tampoco me parece muy enriquecedor. Claro. Para mí no todos nos podemos, focalizar en lo mismo. Por algo existen las especializaciones y por algo, no sé, a mí me gusta personalmente más esto, el área de educación nutricional, el área del no pesocentrismo, me dedico más a otra rama que capaz me escucha hablar una nutricionista que está desde otro lado y me dice, esta está loca. Y también, me parece enriquecedor, hablando más de un lado profesional, poder reconocer, como yo acabo de hacer decir, ¿no? Decir, mira, la realidad es que no sé bien de lo que, de lo que trata eso. No te quiero mentir. Exactamente, eso. Prefiero no meterme en tema que no sé. Y pasa un montón, ¿no? Porque eso uno es en la peligro. Facultad. A ver, en la facultad tenés fisiopatología, dietoterapia, esto. De lo que estudiaste, a no ser que te sigas especializando, hay muchas cosas que quedan en la nada. Entonces, es muy importante también reconocer hasta dónde uno puede ayudar al otro, hasta dónde yo sé. Me pasaba, bueno, en La Plata yo hice las prácticas en el hospital Elina de la Serna, es un hospital de niños. Y ahí también, viste, a veces venían con alguna patología un poco particular y siempre nos daban como esta bajada de línea de decir, mirá, si vos no sabés, no tenés tanta información, es mejor siempre decir, yo no sé tanto de esto, lo puedo averiguar, lo puedo investigar y después lo seguimos hablando, a que estar hablando de un tema que en realidad no sabés.
Y creo que esto pasa mucho en las redes hoy. En las redes y en la cotidianidad. Te juntás con tu familia, con un amigo y te dicen, no, haz esta dieta o... Todo el mundo habla de todo, todo el mundo opina de todo y me parece que no es tan así. Que hay que un poco hacer conciencia sobre esto, porque lo que uno dice puede impactar mucho en lo que hace el otro y puede repercutir de una manera negativa. Yo le doy mucho valor a eso también. De hecho, por eso hago el canal y hago entrevistas o charlas con gente especializada en un tema, porque yo capaz que, bueno, el tuyo sería un poco más difícil, pero podría hablar de otro tema y me leo un par de cosas, repito, y digo, bueno, esto es así, qué sé yo, y en realidad no estoy haciendo un bien o no tengo las herramientas, estoy obviando un montón de cosas y me parece que está piola esto. Sí, y que justamente traigo un profesional y que el profesional también me diga, che, no, esta parte no es mi campo, no qué sé yo, está buenísimo. Que derive, es un montón, digamos. Exactamente, sí. A algún especialista en ese campo. Y está bueno, si bien celebro que vos tengas esta forma de manejarte, que del otro lado también tengamos en cuenta que muchas personas no son como ella y por ahí te van a decir, sí, hace tal cosa, porque dijo, ya está, me saqué la pregunta de encima. Y sea, repito, profesional o sea por ahí también una charla con amigos o lo que sea, esas cosas son re heavy, porque por ahí por una boludez que alguien te dijo con autoridad, porque hay mucha gente, todos conocemos a alguien que te dice, no, eso es así, con unas... Mire, yo siempre dudo de todo, digo, esto es así, sí, lo apurás un poco y no sabía nada. Y hay mucho de eso, y realmente que el impacto de lo que el otro nos diga puede repercutir mucho en nosotros. Yo, bueno, esto es muy personal lo que voy a contar, pero yo cuando era más chica, eso de los 14, 15 años, sufrí de nerviosa. Y también eso me pasó porque socialmente había mucha gente que a veces hacía comentarios. A ver, nunca fui una persona, era un poco mi mente que me veía de una manera no distorsionada, obviamente. Sí. Pero también lo que el otro te lo dice, cómo te lo dice, el entorno, influye un montón. Sí. Influye muchísimo eso. Y cómo repercute en el otro. En su momento me había pasado en una fiesta, un chico me había hecho un comentario sobre mi cuerpo y para mí tuvo una repercusión súper grande en ese momento para mí, en cómo me sentía yo conmigo misma y en lo que... Después, o sea, ahora, ¿no? Viéndolo retrospectivamente a la situación, digo, ¿cómo impactó, no? En lo que yo después hice. Vos acordate que esta consulta es gratis, así que sacale todo lo que puedas, por toda favor. Toda la data. Es gratis, ¿no? Sí. Cuando se habla de nutrición, para mí, hay un montón de respuestas posibles. Onda, si yo pongo ahora en internet esto, va a salir uno que dice que es excelente, otro que capaz que no, otro... Eso depende mucho del contexto. A ver, hay diferentes tipos de ayunos intermitentes. Hay gente que ayuna un poco más de horas, o sea, se levanta y no es que directamente desayuna, sino que ahí hace un par de horas más sin comer nada y recién luego comienza a comer. Para mí, vuelvo a repetir, esto es particular de cada persona y lo clave es escuchar al cuerpo de uno en esta cuestión. Es decir, si yo me levanto a la mañana y no tengo tanta hambre, no pasa nada. Puedo seguir una o dos horas más y después realizar el desayuno completo y seguir mi día de manera completa, me parece válido. Ahora, si te pasa como a mí, que yo me levanto con un hambre voraz, yo si no desayuno no puedo empezar el día. Entonces, también eso me parece válido. Yo creo que no hay que centrarse en blanco o negro. ¿Es esto o es el otro? Yo creo que lo importante es centrarse y decir, bueno, yo esto lo elijo porque me conozco a mí misma, conozco a mi cuerpo y sé que para mí lo mejor que funciona es desayunar dos horas después de levantarme. Claro. O para mí, no, mi cuerpo, si no desayuno, no arranca el día. Y hacerlo. Pasa que también hay que luchar contra las novedades, ¿no?, de las redes, porque te dicen, ahora se, encima los títulos, viste, muy clickbait, sí, ahora cambió todo, esto, lo que se decía antes, los nutricionistas no saben una mierda, esto es, ahora es así, y el que te dijo eso pasado mañana, te dice, no, ahora eso se acabó a partir de ahora. Sí, 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 a ver, también, viste, hay muchos como esto, como modas, ¿no?, como no sé, antes se decía, bueno, no, huevo, uno por día, no más, y capaz hoy en día se sabe que no es así, o antes demonizaban tipo la yema, era solo consumir clara. Y todas esas cuestiones después van evolucionando socialmente y hoy en día también debe haber profesionales que capaz que siguen recomendando comer un huevo por día. No lo sé. Y después, ya que estaba hablando, yo te sigo preguntando, que trabajaste con chicos por ahí también, como el tema de unos padres con el poco tiempo que pueden llegar a tener y además el tema de
qué le doy al chico, si estoy haciendo la cosa bien, entonces eso es un mundo aparte, ¿no? Sí. Es para otro episodio. Es complejo trabajar con niños, sobre todo porque, a ver, lo más importante para mí siempre es dar el ejemplo. Entonces directamente uno ya no trabaja solamente con el niño, sino que trabaja con la familia. Porque si el niño ve que el papá todas las noches toma Coca-Cola, seguramente sea un hábito que incluya, porque es lo que ve. En cambio, capaz, si elige agua, seguramente tenga otra mirada. Entonces ya hay que trabajar a nivel familia. Y he escuchado muchas veces padres, viste, que vienen y te dicen, que le dicen a los nenes, tipo, no, vos tenés que comer tal cosa. Y ellos comen otra. Sí. Como muy antagónico, ¿no? Sí. Y hay que trabajar con la familia en general en esos casos. Sí. Y obviamente que sobre esto el tiempo juega un rol importante, porque a veces, bueno, el otro día fui al supermercado acá y vendían, eran como una especie de merienda para que lleven a la escuela, que eran tipo unos círculos así de queso y de jamón con unas galletitas y un jugo y todo muy, viste, muy ultraprocesado, muy de color, de jamón color, viste, que decía esto es real. Y capaz que hay mucha gente que recurre a ese tipo de cosas por una cuestión de que es más simple. Pero bueno, a ver, la alimentación es lo que te da energía para estar todos los días de pie haciendo tus actividades. Y tu cuerpo es como lo único, lo que convivís desde tu nacimiento hasta tu muerte. Incluso entonces, para lo cognitivo también es importantísimo. ¿Y cómo afrontás todas las etapas de tu vida, ir al laburo, todo eso? Porque necesitas energía justamente, porque ahí están también. Exacto. Y yo estoy súper a favor de todas las políticas que hagan que la gente esté más informada a la hora de consumir los alimentos. Es que tenemos que acordarnos también que venimos de una sociedad de que antes estaba el tema de fumar. Era como, al contrario, el marketing de fumar, que sos, no sé, sos Dios si fumás, ¿viste? Tal cual. Y no digo que la gente dice que fuma, cada uno lo que quiera con su vida, pero está bueno saber tener la información. Porque obviamente los que manipulan la información generalmente son los medios. Exacto. Y está bueno saber qué estás haciendo. Después elegí, qué sé yo. Es que ese es el punto. Es preferible consumirlo de manera integral. Porque tiene más saciedad, más cantidad de vitaminas, minerales, genera más saciedad. Obviamente depende también cada persona. Siempre depende de cada persona. Lo típico que se dice, poner, no sé, en el desayuno, ¿qué comiste? Y agarré un pan blanco y le puse un poco de mermelada y me tomé unos mates o me tomé un café. Y es como que estás consumiendo un montón de hidratos simples y al rato seguramente vas a tener hambre. Capaz que si esa tostada la cambias por una tostada de pan integral y le pones arriba un poco de huevo y un poco de semillitas y te tomás un café con leche, seguramente te genere más saciedad. No es que hay que hacer, viste, las grandes modificaciones. A veces son cositas que uno modifica y ya todo cambió. Esto del desayuno, ponele. Cambió de uno a otro y tampoco es que se modificó tanto. Lo mismo el ejemplo, almuerzo, un plato de pasta con pomodoro, con salsa fileto, y de ese plato lo cambio por un poco de fideos con lechuga, zanahoria, tomate, un poco de atún, un poco de semilla o algún fruto seco, cambia totalmente. Es otro tipo de comida. Y se le sumaron cosas, pero la base sigue siendo el fideo. No es que hay que demonizar tampoco, ¿viste? Está esa tendencia a demonizar, ¿no? También los hidratos de carbono. Sí, esto no. Bueno, no consumo pan. Claro, sí. Eso, muy. Y no se trata de eso, sino se trata de elegir la mejor opción. Y también sacar el estigma de que la nutricionista solo se come la manzana, ¿me entendés? Claro. No. A mí también me gusta comerme un corneto. No, en realidad el corneto no, me gusta la media luna, ¿verdad? Claro, comerme, yo también, ¿me entendés? Me como algo que, o no sé, también capaz estoy de viaje y no tengo nada para comer y recurro rápido a un McDonald's. Me puede pasar también. Sí. Porque soy humana. Está bueno que dejar de catalogar eso tan así es importante. Sí, está bueno que eso también lo muestres a través de Instagram o en la charla que estamos teniendo acá. Porque está mostrando un lado real. Y si vos proponés justamente esto, tenés que mostrar que vos también sos así. Sí. Porque si no, es como, no, tengo que cuidar la forma de decir que no, esto lo que comerlo. Y no está bueno, porque si no, tampoco porque obligado. Aparte, a ver, no mostrarse consumiendo eso sería catabolizar ese alimento como diciendo, no hay que comerlo. Y no es la idea. La idea es como decir, todo se puede consumir. Sí. Hay que poner el ojo en la cantidad
y tratar de que la mayoría de las elecciones sean saludables. Sí. Los correos no te gustaron, eso es polémico. Eso quiero que expandas un poco más para hacer un reel y que sea polémico. Entonces, nada, ahorita un poco más. No, a ver, me gustan más las medialunas. Sí, no, acá no, no me gusta el. No. No lo puedo. Sí. No lo puedo pasar esto. La pizza. Me gusta más la que hace mi mamá, obvio. Ah, pero bueno, tiene una connotación también. Bueno, si llegó tu mamá hasta parte del video, sí, que ponga un comentario. Sí, que, sí, obvio. La verdad, un gustazo que estés acá. Y nada, te saqué consulta gratis. Después toda la excusa. Que ahora no existe. No, pero nada, gracias en serio. Y creo, espero que haya podido ayudar a alguno. Y si tiene alguna pregunta, que la deje ahí. Vos sí. Te puedes estar atento a responder. Abierta, y sí, sí. Está bueno. Es un poco la idea de que de todos nos ayudemos. Y de un lado un poco más responsable también, ¿no? Sí, obvio. Gracias a ustedes por invitarme. Un gustazo, Agus. Gracias. Bueno, nos vemos, suscríbanse y toda esa cosa que ya, ¿quién saben, se quedó acá? Que sí, tienen eso, que hacer. Háganlo. Síganos.